La denuncia ante el Ministerio Público, aquí está, recepcionada el 12 del presente, 2023, recepcionada en el Ministerio Público, ¿no? La denuncia viene, por supuestos, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica, supresión o destrucción de documento, uso de instrumento falsificado en contra de los actuales servidores públicos, arquitecta Claudia Mendoza Sánchez, encargada de urbanizaciones y amenazamiento de la Dirección de Ordenamiento Territorial, abogado Fabián Horacio Rodríguez, exdirector de la Dirección de Ordenamiento Territorial, arquitecta Alba Torres Pardo, encargada de levantamiento topográfico de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Noemí R. Vázquez Ramos, técnico de levantamiento topográfico de la Dirección de Ordenamiento Territorial, arquitecta Natalí Solís Pimentel, técnico de levantamientos topográficos de la Dirección de Ordenamiento Territorial, y arquitecto Gonzalo Alejandro del Carpio Krajacic, director de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Todos ellos pertenecientes, ¿no?, al gobierno autónomo municipal. ¿Quién es el denunciante? Erwin Mancilla es el denunciante, ¿no?, como concejal. Por los... Después de realizar una petición de informe escrito, me llega la documentación de manera desordenada. He tenido que hacer mucho trabajo, pero hemos encontrado lo siguiente, ¿no? Por eso son las denuncias y los puntos que he hecho referencia. En 1998, el señor Humberto Sardina ha procedido a hacernos su capión, en la cual ha sido favorecido con un premio de 26.300 metros cuadrados aproximadamente. Él vende a una agrupación que es 20 de abril. Esa misma agrupación, 20 de abril, con un plano aprobado, con estas coordenadas de aquí, que ven así, aprobado con esas coordenadas, hace todo su trámite en la Dirección de Ordenamiento Territorial, en la cual se encuentra seguramente mucha dificultad en lo que ha comprado. De la noche a la mañana, dentro de un proceso ya seguramente arduo, en la Dirección de Ordenamiento Territorial se cambian, hace una rectificación de la compra y venta y cambian, en esa rectificación cambian las coordenadas, desplazan de estas coordenadas a estas otras coordenadas. Seguramente esto no tenía conflicto en ese entonces, estaba vacío, ¿no? Más de 2 hectáreas. Con la siguiente documentación, en el año 2019, antes del cambio de gobierno, le aprueban el amanzanamiento. Mira, aquí está, aprobación del amanzanamiento para 20 de abril, ¿no? Que firma Fabián Horacio Rodríguez Velasco, director de ordenamiento territorial de ese entonces. Y en el mismo año, ustedes saben que estos procesos duran, son cansadores para la gente que va a hacer sus trámites. Y en el mismo año lo aprueban el loteamiento. ¿Ya? En el mismo año. También firmado por Horacio Rodríguez Velasco, Claudia Mendoza Sánchez, ¿no?, que es la encargada de urbanizaciones y amanzanamientos. Y los funcionarios que están hoy en ADOT ratifican esto, con informes, ¿no?, con respuestas, con cartas, con notas, juntamente también con el director, que firma muchas notas, muchos informes, el director actual de la ADOT, ratifican esto. La nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, a la cabeza del ingeniero Alan Barca Herrera, lleva adelante un minucioso análisis del estado del ente legislativo para coordinar los trabajos que realizarán en favor de la población. La nueva autoridad señaló que trabajará con todas las fuerzas políticas y todos los niveles del estado, garantizando la gobernabilidad dentro del departamento y así brindar resultados a corto plazo en beneficio de todos los sectores. Por una asamblea renovada y de unidad. Gestión Alan Barca Herrera. ¿Sabes cuántas consejeras y consejeros de Administración y Vigilancia de COSAL serán elegidos el domingo 13 de agosto?
Serán 5 consejeras o consejeros titulares y 5 suplentes para el Consejo de Administración. Y para el Consejo de Vigilancia, igual. 5 consejeras o consejeros titulares y 5 suplentes. Ah, y su periodo de mandato será por 3 años. Para mayor información, visita las páginas tarija.oep.org.bo o cosal.org.bo. Tu participación es importante. COSALT, el agua es vida. Tribunal Electoral Departamental de Tarija.